Conocido por los antiguos romanos como Mare Nostrum, el mar Mediterráneo en realidad sigue siendo un gran desconocido para la ciencia. Hace ya 2000 años, Plinio el Viejo comenzó a realizar inventarios de flora y fauna, entre los que también se encontraban seres que hasta hace bien poco se creían mitológicos. Hoy en día, este océano en miniatura, considerado como uno de los lugares con mayor diversidad biológica del planeta, sigue guardando celosamente sus secretos. Aunque conocemos lo básico de las más de 15.000 especies animales que habitan en estas aguas, ignoramos el comportamiento natural incluso de las más comunes, dado que muchas comienzan su actividad al caer el sol. En el Mediterráneo, las diferentes fases lunares no afectan seriamente a las mareas, pero sí lo hacen al comportamiento de muchos animales. Amparados por el oscuro manto de la noche, infinidad de especies se activan para relacionarse o buscar alimento, con una premisa: comer sin ser comido. Muchos han desarrollado habilidades y órganos sensoriales extraordinarios para sobrevivir al próximo amanecer. Otros utilizan la furtividad de la noche para reproducirse en las templadas aguas del Mare Nostrum.